De vez en cuando te encuentras con un juego que te emociona, al cual le ves potencial y que cuando ves esto... no puedes esperar a poner tus manos en él. Atomic Heart era ese juego para mí, y esto de ver las influencias que tenía, que claramente eran Bioshock y Fallout. Al jugarlo pude ver claramente varios aspectos tomados de otros juegos aplicados de una buena manera y otros no tanto. Pero ¿es este mundo uno divertido? ¿Qué sorpresas nos tiene y dónde se queda corto? Vamos a verlo, porque esto es lo bueno, lo malo y el potencial perdido de Atomic Heart. Hey, ¿qué tal, Legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Quiero mencionar algo antes de continuar, y eso es que este es el primer juego de Mundfish, estudio ruso que nació para hacer este título. Cabe aclarar que no es un equipo de 20 personas porque sea su primer juego, de hecho supera los 130 desarrolladores, y es por eso que este primer juego de este equipo luce así. Con eso establecido, continuemos. La Segunda Guerra Mundial se ha acabado, está en la bolsa y la Unión Soviética es la potencia mundial gracias a la creación de un polímero que permite tecnología que trajo una utopía donde nadie tiene que hacer trabajos manuales. A todo esto se le llama el Collective, el cual está a punto de entrar en su segunda versión, que es como una nueva forma de gobierno. Pero antes de que esto sea posible, todo se va al carajo y los robots empiezan a atacar a los seres humanos. Y eres tú, un agente de la KGB llamado P3, o más bien Sergei Nechayev, contra un ejército de robots y tratando de llegar al fondo del por qué este paraíso tecnológico se convirtió en una pesadilla al puro estilo Terminator. Atomic Heart desarrolla varios aspectos del secretismo y cómo un gobierno que controla todo puede no ser una buena idea al momento de enfrentarse a una catástrofe, así como todos tus robots sirvientes volviéndose agresivos y acabando con los habitantes de tu país justo antes de que un nuevo gobierno colectivo tome parte. Creo que eso categoriza como catástrofe. P3 debe de descubrir por qué estos eventos tomaron lugar mientras pasa por encima de toneladas de acero que quieren acabar con su vida, buscando a la mente brillante que es responsable de estas creaciones para tratar de solucionarlo antes de que el mundo se dé cuenta de que todo se ha volteado de cabeza en Rusia, especialmente en las instalaciones del complejo 3826, y que pone en riesgo todo lo que la Unión Soviética ha logrado. Claro que en el camino te encuentras con algunas sorpresas, entre ellos personajes interesantes, y no me refiero a estas bailarinas que algunos han comparado con personajes humanos de otros juegos, diciendo que las encuentran más atractivas, ok, sino a esta abuela Rambo que te topas y te salva de morir aplastado por la primera ola de robots que se te presenta. Después de jugar Atomic Heart, vas a encontrar un poco perturbador acercarte a tu refrigerador, al menos por un tiempo. Y es que uno de los personajes más memorables es esto, un refrigerador, la cual te acosa brutalmente y que es básicamente la inversa de aquellos que mencionaba de las bailarinas robots. Un robot que te quiere hacer cosas impensables. Es que llevas tiempo sin entrar en mí, tía Rom. Estaba muy solita. Estos son los personajes más coloridos del juego. Todos los demás son de relativamente serios a serios, así que son un buen alivio cómico. Desgraciadamente, ambos tienen muy poco tiempo en la pantalla, pero no dejan de ser importantes. La historia te lleva a través de todo este mapa que a primera vista parece un mundo abierto, pero en realidad es como un pasillo a través de un mapa grande, en el cual puedes pasar por varias partes, pero como digo, es como un pasillo, o sea, no puedes ir de un punto A a B tratando de brincar por todos lados, ya que hay muchas paredes invisibles. Además, todas las misiones no se llevan a cabo en este mundo abierto, al contrario, se llevan en espacios cerrados y controlados, lo cual hace una combinación entre mundo abierto y un juego lineal. Algo así como Halo Infinite, que te tiene un sandbox con cosas que puedes hacer en él, pero todo lo principal del juego se desarrolla de una manera lineal. Visitas diferentes laboratorios donde descubres que estos experimentos van más allá de las cosas mecánicas y el polímero ha empezado a ser integrado con materia biológica, con lo que tratan de crear nuevas especies resistentes básicamente a todo. La historia es interesante y tenía potencial, pero sucedieron algunas cosas. La temática es genial y la ambientación es increíble.
increíble. Creo que ese es el punto más fuerte de Atomic Heart, su ambientación. El cómo presenta a los jugadores su universo, el diseño de sus escenarios, de sus personajes y en general de su mundo. Desgraciadamente la historia no es lo suficientemente fuerte para equipararse al diseño del mundo. Es sencilla y hasta cierto punto predecible, tiene sus giros medio interesantes. Y en un momento eres furro, así que bueno, tal vez eso sea algo bueno o algo malo, lo dejo a tu consideración. El guante que P3 porta en su mano izquierda es una buena compañía y te ayuda a descubrir más de este distópico mundo que hace 2 segundos era una utopía. Aunque a veces puede hablar más de lo que quisieras y las interacciones se hacen largas, incluso a veces se empalman unas encima de otras, hay 2 conversaciones a la vez o estás escuchando un audio y se empalma, se hace algo caótico. El cómo el juego entrega su historia a veces también puede ser accidentado, desde unos subtítulos increíblemente pequeños o un sistema de diálogos visualmente nada bonito donde acomodan lo que dijo un personaje y lo dejan en pantalla mientras otro habla, pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados, a veces ponen lo que nuestro personaje dice en la parte de abajo, a veces arriba, es extraño. Las actuaciones de voz son relativamente buenas, aunque un mejor trabajo pudo ser hecho. Escucharlo en ruso es algo claramente superior, ya que se nota más clara la intención en las actuaciones, y el juego es ruso. Pero con ese sistema de diálogos y esos diminutos subtítulos, sumado a que pasan muchas conversaciones en medio de la acción, estás queriendo ver la acción, queriendo leer los subtítulos y todo, y la verdad no era opción, terminé jugándolo en inglés. Pero en español también se escucha respetable. El juego toma su tiempo para entrar a lo que queremos. El juego trata de desmenuzar poco a poco el inicio del mismo, haciéndote pasar por secciones largas donde no puedes hacer absolutamente nada más que caminar de un lado a otro o simplemente esperar en un vehículo. Sí, tarda su tiempo para empezar, pero eso a veces, cuando todo vale la pena, es recompensante y sinceramente el tiempo que dura el juego para iniciar de lleno a la historia y con todos los tutoriales que te muestra y todas las cosas que te empieza a enseñar, me pareció que duraba más de lo que me hubiera gustado. No sé, se me ocurre que en este carnaval que había te pudieron haber enseñado con alguna de las estaciones cómo usar tus plásmidos, bueno, tus habilidades, o cómo disparar o cómo recargar y todas estas cosas que terminas primero aventándote toda una introducción y luego ya después puedes, o más bien te ves obligado a atacar, cuando pudo haberse hecho un poco divertido hacerlo como dentro de este carnaval. No sé, es una idea que se me vino cuando estaba jugando. De pronto el juego se pone muy exótico con su historia. De hecho, en algún punto me recordó a otro juego de la región, Metro 2033, con sus alucinaciones y todo esto. Es claro que las influencias aquí son BioShock, Fallout y Metro, pero hay mucho más de otros juegos por acá. El arco narrativo es regular, no es excelente, pero cumple con lo que necesita sin ser memorable. Ahora, gráficamente este es un juego sorprendente, sobre todo considerando que es el primer juego de este estudio. Los artistas hicieron un gran trabajo representando un mundo tecnológicamente tan avanzado, pero que se sigue sintiendo como los 50s. Los robots, si bien son algo súper avanzado, se siguen viendo primitivos. Las computadoras, los elementos del mundo como puertas, elevadores, vehículos, edificios, todo tiene este balance entre futurista y anclado en la década en la cual toman lugar los eventos de Atomic Heart. La iluminación está bien trabajada, pero una cosa que me pareció extraña es que cada que este juego se mostró, formaba parte de la promoción constante de Ray Tracing de Nvidia y al final el juego salió sin trazado de rayos en ninguna de las plataformas, lo cual pudo hacer de este título, ya bien iluminado, algo que luciera mejor. Pero claro que iba a sacrificar cosas como cuadros por segundo y todo esto. Creo que no lo hicieron para poder optimizar bien todo lo demás. Al usar Unreal Engine 4, Mudfish tenía un motor muy probado y es agradable ver por fin un juego estable y bien optimizado de lanzamiento después de muchas entregas que fallan en ese departamento, sobre todo si se ven con esta calidad visual. Pero de este juego carece de varias cosas que pudieran hacer la experiencia mejor. La presencia de un selector de FOV o campo de vista, ya que se siente tan reducido y claustrofóbico en ocasiones, sobre todo cuando los combates requieren que voltees mucho de un lado a otro porque tu enemigo se mueve muy rápido. Sumado a esto está el movimiento de la cabeza del personaje, que en su configuración estándar es una de mareos, sobre todo porque te estás cayendo, siendo golpeado, brincando de una superficie a otra, haciendo cosas de plataforma, etc. Y todo esto es constantemente. Personalmente opté por casi dejarlo en un punto nulo, ya que puedes disminuir que tanto
cuánto se mueve la cabeza de tu personaje y esto hizo mejor el título. También me encontré con un problema en el V-Sync, ya que no se activaba y me daba rasgado en la pantalla, aunque eventualmente agregaron un parche que lo solucionó. Y justo el día que estoy editando esto se lanzó un parche para agregar el slider de FOV y que también ajusta el juego a pantallas ultra wide, por lo cual ya pude jugarlo bien en ultra wide, aunque no, pero bueno, ya no me tocó jugarlo con él, porque la verdad no es como que vaya a volver a jugar este título. Y para dejar claro el porqué, vamos al gameplay. Aquí hay muchos aciertos y muchas cosas que pudieron ser mejores. Atomic Heart es una combinación de muchos estilos de juego, desde el FPS puro donde tenemos que abrirnos camino a punta de plomo, o una de mis formas favoritas, a punta de batazos con sierra, a punta de coñazos, la cual fue de mis armas favoritas del juego. Tenemos a nuestra disposición un arsenal de armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego, armas de pulsos eléctrico, habilidades al estilo de los plásmidos de Bioshock, aventar elementales en la munición de nuestras armas, entre otras cosas. Todos estos son mejorables a través de la nevera caliente, que ya después desaparece y se convierte en una estación cualquiera, y la verdad es que sí la extrañas, pero bueno, para ello necesitas recursos que obtienes de lootear lugares, lo cual haces con tu guante mágico que jala todo como si fuera un imán enorme, y también obtienes recursos de enemigos. Pero para mejorarlas no debes de solo juntar recursos, sino también encontrar los planos necesarios, para lo cual necesitas entrar a los polígons o las bases de entrenamiento, que son como mazmorras, con una serie de acertijos de entorno que van desde plataformas que giran, switches activados por unas orbes, calentar una habitación, entre otras cosas. Ah, y claro, acabar con un grupo de enemigos. Estos se ponen interesantes conforme avanzas en el juego, subiendo la dificultad y dándote lo necesario para acabar con lo que se te ponga enfrente. Son una combinación de cosas que ha hecho Portal, The Legend of Zelda, The Witness, Skyrim, Metroid, y además utiliza elementos de todos estos juegos para construir sus ambientes y acertijos. Son partes interesantes del juego que hubiera disfrutado más si no existieran estas largas secuencias de elevadores que para mí deberían de desaparecer de los videojuegos. Pero los polígon o las bases de entrenamiento fueron de las cosas que más disfruté, ya que si te vas derecho en el juego y no les haces caso, resulta en dos cosas. Primero, no descubrirás todo el sistema de mejoras de las armas, y segundo, el juego se te va como agua. Pero si acabas con todas ellas y haces las mejoras pertinentes, los enemigos terminan siendo como hormigas que pisas, ya que algunas de estas armas están rotas. Una vez que tienes el Fatboy, gran referencia a Fallout por cierto, incluso las máquinas mecánicas enormes se vuelven meramente una inconveniencia por la cual pasar encima. Un balance en estas armas hubiera sido bueno, ya que si a eso le sumas que puedes escanear a tus enemigos y encontrar a qué son vulnerables y poner un cartucho que básicamente son como los aceites que Geralt le pone a su espada en The Witcher, terminas con las armas rotas aún haciendo más daño y obtienes batallas que debieron de ser épicas, pero que aquí solo son cuestión de tiempo y que no representan un reto. Incluso las finales. Las últimas dos batallas finales de este juego fueron muy decepcionantes. Las mejoras hacen a tu personaje mucho más eficiente en el combate, pero desafortunadamente tus enemigos no hacen lo mismo. A las pocas horas de juego conoces todos los tipos de enemigos que te vas a topar. Bueno, no todos, pero el 85%. Y en las partes finales son los mismos, una y otra vez. Y no se siente un aumento en la amenaza que deberían de representar, incluso en zonas finales. Que sí, hay muchas cámaras por todos lados, pueden traer a más robots y se puede volver algo interminable porque existen unos drones que reparan a los que están caídos. Entonces, mientras estás matando a unos, se están reparando a otros y luego vuelven a salir y los vuelves a matar y se puede hacer un ciclo sin fin. Pero es un ciclo que solamente depende de qué tanto puedes huir de los ataques y no de qué tan bien te atacan. Puedes optar por irte de lado, no pasar por las cámaras y no tener encuentros, o también puedes bajar una central que tienen y desactivarla, y dura mucho el juego en volver a mostrar a los enemigos y que las cámaras se activen. Básicamente es como si apagaras a todos los robots de esa zona. Así que si crees que son una inconveniencia y quieres explorar a gusto, busca la terminal, baja este globo, desactiva todo y diviértete en la zona. También puedes acabar con los enemigos porque se quedan ahí parados y sacarles más materiales. Así que el juego, en cuanto a dificultad y reto, es una línea recta. En cuanto a la sensación de disparo, es muy buena, funciona bien, es precisa, al menos en PC. De hecho, en PC tiene Aim Assist cuando usas mouse y teclado, lo cual me pareció raro, pero conecté un control y ahí sí se siente necesario. Aunque el impacto de las armas no se siente tan fuerte como el daño que hacen, sobre todo por el
sonido y la sensación en el mando, al menos en el de Xbox, porque en la versión de PC no tiene compatibilidad con el DualSense, así que no lo pude probar. Siendo un FPS, y por lo que se presentó en los trailers, me esperaba un juego caótico, donde estaría enfrentando enemigos enormes, rápidos y maquinones al estilo Decepticon a diestra y siniestra, pero estos encuentros son ocasionales. De hecho, hay un enemigo que es básicamente sacado de Prey, el cual se me bugueó en un combate. Aparentemente el misil del Fatboy lo mandó al Oblivion y su marcador de salud se quedó conmigo hasta que hubo una cinemática. Esperaba ver más que oleadas y oleadas de enemigos. Esperaba retos grandes considerando que estás en un mundo donde los robots son una amenaza. Para mí eso tenía sentido, pero fueron solo unos cuantos y de hecho algunos de ellos fueron repetidos. Tu personaje, P3, se mueve como un tronco porque no hay opción de correr. Puedes hacer un dash o dos si es que mejoras el movimiento, porque también puedes hacer que corra más rápido, pero aún así se siente lento. De hecho, en esta última actualización prendí el juego para poder probarla y siento que se mueve un poco más rápido, pero no sé si me estoy haciendo ideas, porque Mudfish no sacó ni una sola nota con este parche. En cuanto al movimiento, el mundo no es tan grande como para sentir que eres una oruga, pero en los combates sí puedes sentir la falta de velocidad de tu personaje y sobre todo si quieres pasar más rápido por una base. Que hablando del mundo, como dije ahorita, es un pasillo grande y amplio que puedes recorrer de adelante hacia atrás como te dé la gana, pero te vas a encontrar constantemente con paredes que no son invisibles, son como un láser que puedes ver que no te van a permitir siquiera bajar por una parte en una montaña para llegar más rápido a tu destino. La exploración está más controlada y no hay mucha verticalidad. Esta es la razón por la cual el juego pudo ser entregado, en mi opinión, con una buena optimización, pero no está libre de bugs en cuanto a su movimiento. Varias veces me vi atrapado entre rocas o espacios de los cuales no podía salir y en ocasiones tuve que cargar mi partida de nuevo porque simplemente no pude escapar de este bug. Atomic Heart hace bien cosas como el combate, pero con falta de mejora en el movimiento. Hace bien las mejoras de las armas y del personaje junto con las habilidades de tu guante, la telequinesis es divertidísima de utilizar, llenarlos de polímero y prenderlos en fuego o electrocutarlos es genial, pero le hace falta que tus enemigos te sigan el paso conforme tú vas mejorando. Hace un buen trabajo diseñando niveles, pero de pronto te dice a dónde ir, luego no, y terminamos tratando de adivinar y dando vueltas o perdiéndote en un espacio. A veces quiere llevarte de la mano apretándote fuertemente y luego te suelta sin una sola instrucción, lo cual hace que se sienta falto de consistencia en su diseño. Hace bien las cosas de plataforma, pero a veces no se sienten tan fluidas, o si mejoraste tu dash, puedes eliminar mucho del reto de los acertijos. Los niveles están bien diseñados, aunque repitan las mismas cosas casi en todos. Las dos primeras secciones grandes son lo mismo. Llega al lugar, busca cuatro cosas diferentes, llévalas al lugar central de esta cosa y luego desbloquea lo que sigue. Lo cual puede deberse a que es el primer juego del estudio y en cuanto a diseño son las primeras cosas que se vienen a mente para crear una progresión dentro de los mismos niveles. Es como diseño 101. Digamos que al juego no le da miedo mostrar sus influencias, pero sí titubea al momento de salirse poquito de la raya e intentar algo diferente. Este juego es algo que puedes disfrutar si pasas por alto alguna de las cosas mencionadas. Se ve muy bonito, funciona, pero tiene sus bordes rugosos, como estos dientes de sierra que vi todo mi gameplay, que les costaba subir un poquito la resolución de la interfaz gráfica para que no estuvieran así. Atomic Heart demuestra la inexperiencia al crear juegos por parte de Mudfish, pero también su talento y las buenas decisiones al momento de crear un mundo interesante con buen arte y gráficos, así como el potencial que tienen para crear siguientes juegos dentro de este universo, porque todavía hay tela que cortar y cosas que mejorar. Y aunque este juego no me voló la cabeza, no fue una odisea el jugarlo como lo fue Forspoken. Atomic Heart es disfrutable, no es genial, y espero que Mudfish construya sobre esto, porque sí, funciona todo, incluso mejor que muchos juegos de estudios más grandes y experimentados, pero no es algo que yo considere increíble o sobresaliente, considerando la oferta actual en el mercado, pero sí notable para ser su primer juego. Y bien, Legion, ahí estuvo mi análisis de Atomic Heart, lo pueden disfrutar en PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Series X y S. Y si tienes PC o Xbox, está también en Game Pass. Tú dime qué opinaste del juego, déjalo en la zona de la descripción, si te sorprendió, si lo viste o si simplemente no te gustó. Yo estoy entre la parte de que se me hizo ok y no se me hizo malo, está como ahí
bien medio, pero un poquito más tirado hacia que es un juego bueno. Y también pónganme qué otra cosa les gustaría ver en el canal, sería interesante ver qué ideas tienen. Si te gustó el video, ya sabes, dale like, compártelo con algún amigo, suscríbete, dale click a la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. También, si quieres apoyar más el proyecto, puedes ir a la campaña de Patreon y apoyarnos de otras maneras. Los links a todo están en la descripción junto con mis redes sociales. La que más utilizo es Twitter. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.